¿Noti qué? ¡Noti Humboldt! Hola a toda la comunidad, hoy en Noti Humboldt les contaremos las noticias más importantes de toda la semana. Se realizará la celebración del Día Médico Veterinario. El viernes 10 de mayo tendremos la celebración del Día del Veterinario. En la mañana tendremos actividades y en la noche vamos a tener la fiesta a la cual todos los estudiantes de veterinaria están invitados. Se realizará el primer Congreso de Investigación de Derecho, Sociedad y Región y el cuarto simposio de investigación jurídica y sociojurídica. El programa de Derecho Von Humboldt participará este próximo 9 y 10 de mayo en la Universidad de Ibagué en el primer Congreso Internacional sobre Derecho, Sociedad y Región, Retos y Oportunidades de una Sociedad Digital, y en el cuarto simposio de investigación jurídica y sociojurídica. El profesor José Miguel Camacho Castro y la estudiante Samantha Buritica nos acompañarán como representantes. La Facultad de Ingeniería participará en la Feria de Vivienda Inmobiliaria. Hola a todos, del 3 al 5 de mayo en mi centro se realizará la Feria de Vivienda Inmobiliaria por parte de Camacol Quindío. Nosotros como Universidad Alexander von Humboldt y como Programa de Ingeniería Civil estaremos haciendo presencia en conjunto con todas las empresas del gremio en el Quindío. Los invitamos a todos a asistir a este gran evento. Se llevará a cabo la ceremonia de la luz y celebración del Día del Enfermero. Hola a todos, llegó el mes de mayo y con él muchas celebraciones para el programa de enfermería. Todo porque el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Es un día donde los enfermeros y enfermeras celebramos nuestro día. Y con eso el programa se une con dos eventos. El 8 de mayo tendremos nuestra ceremonia de la luz y el 10 de mayo tendremos nuestra fiesta.